Buenos días, familia chila, ¿cómo están? Voy a ir a mi cita de las uñas y dije, you know what? Me voy a llevar a mis chulas y a los compas. Aunque no sé si los compas quieren ver uñas, but it's okay. Miren, se me quebró una uña. Esto no me ha pasado desde que fui a este lugar, pero creo que fue mi culpa porque creo que se me atoró la uña. No me acuerdo, pero tenía como un crack y al sábado se me quebró, ni me di cuenta. No sé, miren, o sea, latencias al 100. Así que voy a que me arreglen mis uñas. Y después de eso voy a ver qué más hago porque tengo otras cosas que hacer. Hoy grabo, so tengo que prepararme para mis videos. Y el bombón me hizo este smoothie. Es plátano, fresa, blueberries, leche de almendra. Y creo que es todo, creo. Y flaxseed. And that's it. Me lo voy a tomar. Ojalá y no me haga ir al baño porque, you know, that would be bad. Porque normalmente cuando me tomo smoothies así, me dan ganas de ir al baño. Bueno, es bueno como, you know, para limpiar el sistema, pero no cuando ando de patita de perro. Very delicious. Y también crema de cacahuate. So, vámonos a hacernos las uñas. Creo que el diseño que voy a hacer, so, normalmente cuando voy a hacer mis uñas ya tengo idea de lo que me voy a poner, digo, de cómo van a ser mis uñas. Y ahorita les enseño, a ver si me sale. He querido este diseño ya por varios tiempo, pero así es como ombre pero blanco. So cute. Anyway, le voy a enseñar a la muchacha a ver si puedo. Like this, miren, like como nude y ombre. So cute. Okay, vámonos. Ok, mis chulas, ya me quitaron el esmalte. Ahora tengo que escoger el color. Me tiraron el pelo. Estos son los colores que te dan para escoger. Todos estos son gel. No van a poder hacer lo que quería, porque con eso tiene un new set. So, we shall see. Miren, mis chulas, así es como se ven mis uñas antes de que me las pinten. Estas son mis uñas natural. So, están súper largas. But this is what they look like antes de la pintura. Ok, mis chulas, terminamos con uñas rojas y mate. Creo que nunca he tenido uñas mate, but it looks pretty cool. I like them. Me terminaron mi pedicure y agarré rojo también. Aunque se ven diferentes porque esas tienen gloss y estas son mate. Look how pretty these are. Yes. A ver, enfócate cámara. There we go. Look how pretty. Ok, mis chulas, llegué a casa. Hice lonche, llegó Justin de la escuela, ya comimos. Ahora acabo de lavar las fundas de la cama. Lavé todo, las fundas de las almohadas. No las fundas de la cama, las sábanas. So, ahorita estoy poniendo las sábanas de regreso. Le dije a Justin que quitara las de él para lavárselas. So, ahorita tengo que poner esto. Y acomodar acá. Ahora estoy esperando a que se lave la cobija de encima que pongo. And we're done. Ok, familia chula, sigue la limpieza. Voy a organizar la sala. Tengo que recoger. Ahí está el bombón. Right there. Alright, let me see. Ya organicé. Esto lo tengo que colgar. Lo voy a poner en esta pared. Y voy a... Estos los voy a quitar. Estos no van a ir aquí. No sé exactamente cómo voy a decorar este cuarto, pero eso lo voy a mover también. Aquí tengo mi little bench. So cuando llego aquí pongo mi bolsa y cositas así. Pero eso lo voy a mover porque aquí voy a poner un espejo alto. Esos son los planes de este cuarto. El bombón sigue editando. Y este espejo, creo que ya les había dicho, pero este espejo lo vamos a vender también porque quiero uno diferente. Voy a meter a bañar porque tengo que grabar y me tengo que secar y el cabello. Necesito vacaciones y no me queda vergüenza. Son una plantita, mi novio traguito de cerveza.
Ok, mis chulas, me acaba de salir de bañarse. Les tengo una pregunta. A ustedes, a mis chulas, o los compas, si tienen pelo largo, ¿se les cae el cabello? A mí, últimamente, se me ha estado cayendo muchísimo. Yo sé que tal vez es el estrés, pero quiero que me recomiendan si hay algunas de ustedes que tal vez usan algo específico para el cabello, mascarillas. Yo uso mascarillas, pero no necesariamente para el, como para que me crezca el cabello, sino más para que se vea más shiny y no tan esponjado, cosas así. Pero sé que también hay shampoos, como el de cola de caballo, creo que se llama. Dicen que es, no sé si es cola de caballo, pero es uno de caballo. Dicen Mane and Tail. Creo que dicen que ese es buenísimo para que crezca el cabello. So, si ustedes tienen recetas, no recetas, pero algo para, no sé si pastillas, necesito algo porque siento que se me está cayendo muchísimo el cabello. Y yo sé que es el estrés, but yo no me quiero ver calva. Hello. Ok, estoy pensando si me seco el cabello ahorita o si me lo agarro como en un chonguito para grabar y después secármelo. Porque no quiero que se haga muy tarde para terminar mi video y todavía tomarme foto. So, en eso ando right now. Me sequé el cabello, pero todavía me lo tengo que ondular. Lo más que voy a empezar a grabar ahorita. Cuando termine de grabar el video, me lo ondulo y luego me lo ondulo. ¿Es una palabra eso? Me arreglo el cabello y después hago mi intro y todo lo demás. A ver si alcanzo a tomarme foto, aunque no creo. Pero it's okay. It's okay, Ale. It's okay, no puede ser todo. Me hice un cafecito iced. This looks cute con mis uñas. Yes. Iced coffee. Tomamos el blonde rose porque no es tan fuerte. So good, so good. Con hielito. Okay. A trabajar, mis chicas. Todo el mundo está dormido. Menos el bombón. El bombón no está. Voy a cortarse el pelo. Pero Mushkini bebé, Justin, my cuties. It's so dark. Todos dormidos. Y ahorita también estoy subiendo el vlog. Ok, a trabajar. Acabo de lavar la ropa. Estoy sacando para secarla. Y acá hay más. Yes. Y le dije a Justin que quitara todas sus sábanas para lavárselas. O ahora voy a lavar. Mientras que esto se lava, esto se seca. Ok, creo que ahora sí ya me puedo meter a grabar. ¿Qué haría sin el café? Ok, mis chulas, ya terminé de grabar. I am tired. Ya voy a quitar mi makeup. Grabé mis dos videos. Voy a lavar mis manos para empezar a quitarme este makeup. Mi parte favorita del día. Oh, ya me está cantando mi lavadora y secadora. Yo tengo que ir a cambiar eso ahorita. Ok, primero voy a quitar los labios rojos que traigo. El bombón compró duraznos. Y es lo único que puedo pensar ahorita en esos duraznos. Wow. Tengo los labios ultra. Wow. So, la primera yo creo que era la secadora. Y ahora es el la lavadora, que ya me está cantando, que ya terminó. Alright. Voy a desmaquillarme con mi Ulla Henriksen, el que les enseñé la otra vez. Le estaba intentando explicar y cuando estaba viendo, editando el video, bueno, lo mono editó, pero cuando estaba viendo, lo que les quería decir es que era en forma de gel, aceite en forma de gel. A veces, oh my god. Miren, deshace el makeup. Oh, I love it. Cómo deshace todo. Ven, ya se derritió el makeup. Oh my gosh, I love it. Y ya nomás me lavo mi carita.
listo. Ahora me voy a poner mi Genifique. A veces uso Genifique, a veces uso la de Ula. Ahorita voy a usar la de Genifique. Yes, yes, yes. Me atasco de mi serum. Y lo que me sobra me lo pongo en las manos. Hagan esto, mis chulas, cuando se apliquen sus cremas de cuidado piel, atásquense en sus manos también, porque en las manos y el cuello es donde se empieza a ver la edad. ¿Ok? ¿Ok? Me lo dijo mi amiga J-Lo. Ok, no se crean, me lo dijo mi mamá, que nos tenemos que cuidar las manos para que se vean very nice. Ok, voy a agarrar una frutita. Oh my God, estoy tan cansada. Antes de la fruta tengo que cambiar las ropa. Ok, ya están las sábanas de Justin. Se va a poder dormir en sábanas limpias. Y la cobija. Voy a cambiar la cobija. ¿Quién más tiene San Marcos en su casa? Oh my God. Yo desde niña hemos tenido San Marcos. ¿Dónde están los Suavitel? Yes. ¿Ustedes les gusta? ¿Son Team Suavitel o Team Downy? Yo tengo los dos, pero quiero saber qué son ustedes. ¿Team Suavitel o Team Downy? Ok, vamos a llevar esto a su cuarto. Ya se las lavé, ahora que las guarde. Digo, que las ponga, right? Eso es fair. Miren, puse el espejo aquí, ese espejo. No lo voy a dejar ahí porque quiero uno negro. Pero se ve bonito, ¿verdad? Right? Porque luego cuando quiera tomarme mis OOTDs, miren, aquí me los voy a tomar. Así como este OOTD, miren qué sexy soy. Ok. Vamos. Oh, me mandaron esto para los bebés. Ahorita les enseño. Me voy a dejar sus sábanas right there. Miren, bien lavaditas. Lo que está ahí es un container para la comida de los bebés. Ok. Ya puse, oh, tengo que poner a lavar la otra cobija. Ups. Las tenía volteada la, viendo la pared. Me voy a lavar ahora el comforter. Las fundas. Este de Gain, el Island Fresh, este huele delicioso. Delicioso. Downy. Ready. Alright. Ya casi terminó. Oh, miren, este es el otro bote de basura que agarramos. Nos los mandó Simple Human. Thank you so much, Simple Human. Pero este es como para recycle y para la basura. So ya nomás tenemos uno para los dos, you know what I mean? Echar las botellas de plástico y luego la basura. Pero todavía le saco, miren, todavía lo tengo en plástico porque acá tengo el otro bote. Este lo vamos a tal vez poner en la casa de alberca. Ya corté mi durazno, it's so bomb. Ya tengo muy skinny de correr, mírenlo. De la lengua de fuera. Cansado. ¿Tired? Yes. Cansadísimo. Pero siento que... ¿Estás sudando? No. Oh, yeah. Familia chula, miren, bueno, desayuno. Tenía hambre, no hemos comido, hemos estado todos trabajando, haciendo algo. Eso es lo que agarró Héctor, eso es lo que agarró Justin también. Y esto es lo que agarré yo. Sí, ahorita estoy, eran estos los míos. Justin me trajo un poquito de ice cream porque quería un poquito de ice cream aquí en los pancakes. Pero vamos a comer. Studio, how's the studio looking? Pretty good. Yeah? Mm-hmm. Cool. I'm excited. Están ahorita updating el la computadora. Yeah, they're updating it porque ya tenía años, like years, que no lo he usado. Pero estoy bien contento para usarla ahora, especial para eso. Y la batería. Y vamos a comer. Nos vemos al ratito.